Pues muy, muy buenas noches, tardes, noches a todos los que nos están viendo a través de diferentes plataformas, una de ellas YouTube y también por Zoom, algunos de los participantes que ya estamos conectados. En la tarde de hoy, su servidor Frankie Sapien estará muy contento de coordinar este evento que se está programando como una tertulia, como una reunión académica, en donde hablaremos de un tema significativo para los valles de Tlacolula, que es, o para el valle, ¿verdad?, para las comunidades en el valle de Tlacolula, que es el huehuete, una figura social muy importante, muy tradicional y muy trascendente en los pueblos de Oaxaca, sobre todo para los momentos de las peticiones de mano de las señoritas tlacolulenses, cosas que estaremos abordando. Pero por lo que también he visto, he investigado con algunos amigos de otros pueblos, de otras comunidades como Teotitlán del Valle, pues no es solamente para las peticiones de mano, realmente el huehuete es una figura muy trascendente y muy importante para muchas otras cositas. Seguramente durante el transcurso de esta pequeña reunión estaremos viendo los detalles. Para tales cuestiones nos están apoyando, ¿verdad?, con su presencia, primero que nada, el profesor Froilán Pérez López, quien es el autor del libro El Huehuete, precisamente, originario de la ciudad de Tlacolula, bueno, ya de la comunidad de Tlacolula de Matamoros, desde hace ya más de 50 años, no vamos a decir desde cuándo, ahora para no andar revelando datos más allá, pero sí, ya es un profe avecindado allá. De hecho, fue regidor de educación en el trienio pasado, y muy comprometido con la educación de los valles centrales, del valle de Tlacolula y toda la comunidad. Su servidor, como profesor también de la comunidad de Tlacolula, tuve oportunidad de participar en algunos proyectos con él, que fui convocado y con todo gusto colaboré, y ahora estamos coincidiendo otra vez en este aspecto, ¿verdad? Él, dentro del amplio recorrido que tiene, pues bueno, ha participado, dice, y colaborado con la revista Semblanza, y ha dirigido la revista El Tlacolulense, ¿verdad? Igualmente, pues tiene estudios profesionales en el Centro de Educación Normal de Oaxaca, pues bueno, cuenta con 30 años de servicio en la docencia en nivel primaria, recorriendo comunidades en todo el estado, tanto en la región Cañada, donde tuvo contacto tanto con hablantes de español, como incluso con náhuatl. Entonces, por ahí hasta náhuatl habla un poquito, maestro, quizá profesor Froilán, ahorita que nos comente. Igualmente, contamos con la presencia del amigo Pedro Torres, doctor Pedro Torres, que es el presidente de la Asociación de Guías Certificados del Estado de Oaxaca, a la cual también tengo el orgullo de pertenecer, y que básicamente es con la que estamos coordinando esta tertulia, ¿verdad? Integrantes también de la Asociación de Guías Certificados y público en general nos estará acompañando, ¿no? El doctor Pedro Torres también tiene amplia experiencia en la docencia, en la educación. Javier Torres, dice aquí en su presentación, Pedro Javier Torres Hernández, doctor amigo, pues también nos está acompañando y también hará algunas intervenciones. Igualmente, pues contamos con la presencia del licenciado Flaviano Santiago López, que igualmente es avecindado aquí de Tlacolula de Matamoros, empresario, miembro fundador de una barra de abogados local, tiene como gustos personales el ajedrez, nos dice, ¿verdad?, la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Igualmente ha colaborado con la revista Semblanza del Valle de Tlacolula, la Gaceta Municipal Chichicapan, la Gaceta Municipal Segache, ¿sí? Y, pues bueno, ha participado en diferentes seminarios, abogado litigante, empresario independiente. Agradecemos también la presencia del abogado Santiago López. Nos iban a acompañar por ahí un par de personalidades más, al parecer no lograron por diversas circunstancias personales, pero bueno, estaremos comentando aquí pues los asuntos sobre el huehuete. Como les decía yo, este es el tema central de esta reunión.
Y bueno, más o menos estaba proyectando que se tuviera una primera ronda de participaciones sobre el tema de un aproximado de 5 minutos. Igual lo hacemos de más para que, o damos como que tiempo libre, ya nada más si vemos que se está saliendo un poquito, ¿verdad? Ya damos alguna indicación por la cuestión de que pues no se conectaron dos compañeros que hubiera sido interesante que se conectaran. Entonces, por eso íbamos a tener un poquito de menos tiempo, pero quizá ahora también da esto pie a que podamos ahondar en las participaciones individuales que tengamos, ¿sí? Entonces, pues bueno, dado que es un evento que estamos organizando, que está organizando de alguna manera la Asociación de Guías Certificados del Estado de Oaxaca, en colaboración, como ya dije, con el profesor Froilán y el licenciado Flaviano. Pues quisiera dar la palabra al presidente, doctor Pedro Torres, para que nos indique, para que nos mencione algunas cuestiones y después ya vamos entrando en el tema. Menciono, perdón, entre paréntesis, que hay un video muy importante que sí alcanzó a mandarme esta persona que ya no pudo estar presente. Él es de Teotitlán del Valle, pero ya no pudo estar. Sin embargo, sí me pudo mandar un video de hace 2 semanas cuando fueron a hacer la petición de la prometida, digamos, de su sobrino, según le entendí. Entonces, este ya lo pude circular por WhatsApp, lamentablemente no se va a poder proyectar, me dicen. Por ahí, ya no se pudo hacer esa magia de proyectar también este video aquí en esta reunión, pero sí ya lo mandé por WhatsApp, por ahí si lo checan, está editado de manera que están los momentos trascendentes de la petición de mano con un huehuete, dura como 1 minuto y medio más o menos. Y sería interesante que lo vieran y también podemos a lo mejor tomar algunos aspectos para analizar. Pero bueno, cedo la palabra al doctor Pedro Torres para algunos comentarios también que nos quisiera dar en este momento. Gracias, maestro Frankie. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, creo que este libro escrito por el profesor Froilán Pérez López, El Huehuete, es un texto muy importante en nuestros días, sobre todo en estos momentos en que impera la tecnología y la vida del hombre moderno, ¿no? Donde hay ya inclusive aplicaciones para poder saber con quién casarse, cómo elegir una pareja. Creo que es importante este texto porque de alguna manera es un texto que apela a lo comunitario, que apela a la comunidad, a la justicia retributiva y sobre todo comentaba con el profesor Froilán que echa mano nuevamente de ese lenguaje poético de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en el caso de la lengua zapoteca, igual que en el caso de los griegos, como Homero, como Hesíodo, que se dirigían a través de la poesía, a través de las metáforas, o en el caso también de los británicos, a través del belf, también de muchas metáforas. Pues es muy interesante encontrar este texto, la verdad se disfruta muchísimo y creo que es un texto que ayuda, que contribuye de alguna manera a poder profundizar en los conocimientos de nuestros pueblos indígenas, ahora que pues estamos teniendo esa oportunidad de poder conocer mucho más de nuestros pueblos. Pues gracias por esta aportación, profesor Froilán. De verdad es un placer leer este texto. Muchas gracias, maestro Frankie. Bueno, más al ratito ya hacemos una ronda, decía, en la que van a comentar, o vamos a comentar básicamente los conocimientos que tengamos sobre el tema del huehuete como tal, que al final de cuentas por eso es una tertulia, porque vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, algunos aspectos. Pero sí, como dice el doctor Pedro Torres, pues uno de las cosas que tenemos que aprovechar en esta tertulia es contar con la presencia del maestro Froilán Pérez López, que es el autor de este libro, que hizo ya una investigación y que está plasmada en este libro llamado El Huehuete, y pues nos va a dar también algunas cuestiones del libro, más información en alguna otra ronda también. Por eso, pues en este momento también cedo los micrófonos al profesor Froilán y que nos empiece a comentar un poquito acerca de lo que él en esta investigación,
realizó y lo que plasma, y como dice el doctor Torres, pues nos deja como legado en este texto llamado El Huehuete. Profe Froilán, si nos comparte sus experiencias, por favor. Pues en primer lugar, agradezco profundamente a la Asociación de Guías de Turistas Certificados del Estado de Oaxaca por esta invitación que me hacen en este evento que yo considero muy importante para la vida cultural, no únicamente del Valle de Tlacolula, sino estamos hablando del Estado de Oaxaca y también desde donde todo alcance que tenga la cultura mesoamericana. Como bien sabemos, y ya se le está dando pues un impulso y una proyección a lo que es a la cultura de mesoamericana, que abarca desde los mexicas hasta pues los incas, por ahí está abarcando la influencia de la cultura de las grandes nacionalidades que tenemos aquí en México y Centroamérica. Antes de poder decir yo deseaba dejar un legado escrito para la juventud, un enlace que hubiera entre las generaciones, ya que decía muy atinadamente el doctor Javier, dice de que ahorita se están utilizando los medios de comunicación para poder tener contacto con diversas personas y poder saber su cultura y hasta enamorarse a través de la internet, ¿no? Buscando la figura de un elemento importante que es el que se apropia de todo lo que del deseo que tenga el novio y que tenga también el novio pretendiente también puede ser y sus padres, ¿no? Los padres de ambos, como tanto del pretendiente como de la novia. Entonces, buscando un proyecto de qué dejar a las nuevas generaciones, pues decía, escribo sobre terror, ciencia ficción, ¿qué busco? Sin embargo, me viene a la mente escribir acerca de la tradición, tradiciones y costumbres de nuestra comunidad. Por lo tanto, me fijé en el personaje muy interesante que ha estado perdiendo a través del tiempo. Y es por eso que me dedico a hacer un trabajo pues ya de unos 4 años, haciendo entrevistas, preguntando a otras personalidades, dentro de la narrativa que tenemos, que más adelante van a tener que ser tan amables de ver cómo disfrutaron de la lectura. Esa fue la finalidad, dejar un elemento de enlace entre las culturas y entre las generaciones. Esas generaciones que actualmente, pues, con los medios de comunicación, están avanzando y tienen la información a la mano. Entonces, ese fue fue parte de mi proyecto. Gracias, profe. Muy bien, gracias a usted, profesor. Ya más adelante ahondamos en el significado y todo lo que hay alrededor del huehuete. Como comentaba, está también con nosotros el licenciado Flaviano Santiago López. Y vamos a escuchar también, porque me comenta que él fue un lector asiduo de esta obra que nos deja el maestro Froilán. Entonces, también sus impresiones acerca de la obra y del tema, que es el huehuete, y de la figura que es el huehuete como tal, se la vamos a agradecer, licenciado Flaviano, por favor. Muchas gracias. Como lector y a quienes nos gusta la fiesta, al ir descubriendo la obra, pues vamos recordando, quienes hemos asistido a las bodas zapotecas, se nos vienen recuerdos de familiares, de amigos, al asistir a una convivencia de esta naturaleza, ¿no? Y en algunas partes donde el profesor tuvo la habilidad y la genialidad de una manera gráfica
aportarnos elementos, como cuando uno nos sirve el chocolate, las tortillitas bajadas del comal, y pues al son de la música suenan los cohetes como indicador de que estamos en una fiesta, una gran fiesta en ese Valle Nacional, ¿no? Y en este valle de Tlacolula de Matamoros, y cómo él puede transmitirnos a través de la lectura esos momentos que pues se quedan en la memoria muchas veces, ¿no? O inclusive hay grabaciones de las bodas, pero en muchas ocasiones los que organizan la boda no saben exactamente cuál es la estructura o el proceso de ese mundo zapoteco, ¿no? Y un poquito más adelante hablaremos de cómo también concibir la obra como un proceso, lo que es la institución del matrimonio, y cómo el matrimonio zapoteco reúne todos los elementos de lo que es un contrato, o lo que es el matrimonio, que es un contrato solemne como distintivo de los demás contratos, ¿no? Y de eso platicaremos un poquito, de cómo el mundo prehispánico no estaba perdido, sino que eran personas con una cultura milenaria, así como construyeron las grandes ruinas con una ingeniería increíble, también tenían una estructura social, una ingeniería social, y yo creo que es el gran aporte de cómo el profesor Froilán tuvo esa genialidad de documentar esta cultura viviente. Gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado, en esta primera intervención. Bueno, yo quiero volver a insistir o a mencionar el video que nos hace llegar un amigo que es comunitario, que es de la comunidad de Teotitlán del Valle, que nos hace favor de compartirlo, en donde vemos aspectos importantes y de lo que él me comentaba, que, como les digo, lástima que no estuvo para decírnoslo en persona, pero bueno, él me comentaba que es importante dentro de la tradición del huehuete ir con la familia de la novia en una primera entrevista, ¿sí? En un primer momento, en donde van los familiares cercanos del novio con la familia cercana de la novia en un círculo muy cercano, primeramente, con algunas ofrendas, dice, para darle a la familia de la novia y ser recibidos. Importante que vaya el huehuete, precisamente, porque si no va el huehuete, pues se corre el riesgo de que no lo reciban. Bueno, más bien dicho, no lo recibirían, porque el protocolo marca, ¿no?, que tiene que ir el presente. Dentro de esta primera reunión que van a tener, vemos en el video que llevan canastas. Me decía ahí que en esa ocasión llevaron como 50 canastas, creo, si no estoy exagerando el número, con, no sé, a lo mejor 100 panes en cada canasta, ¿no? Una cuestión increíble, ¿no? Que dice uno, ¿para qué quieren 500 panes si nada más estaba la familia cercana? Y cuando ya viene una segunda ronda en la que ya se ve si sí se van a aceptar o no, ahí sí ya van muchísimas más personas, incluso del pueblo, ¿no?, a esa petición, y pues más canastas, y las velas, por ejemplo, ¿no? Pues por ahí hay muchas maestras artesanas todavía, y maestros artesanos que todavía se dedican a hacer velas también, las velas de concha, velas de pedimento, que también igualmente me decían, creo que llevaron como 20 velas en esa ocasión, y por lo que he sabido no son nada baratas, ¿no? Arriba de 1,000, 2,000 pesos esas velas, nada más para ir a hacer la primera ronda de petición. Pero algo también importante es que me comentaban que hay padrinos para todo. O sea, no es que la familia del novio compró las 20 velas, sino que pues también tratan de que haya por ahí a lo mejor 20 padrinos, ¿no? Y ahora sí que cada padrino pues coopera con una vela. Que aquí viene otro aspecto también importante cultural de nuestras comunidades, el tequio, la guelaguetza, ¿no? El estar pidiendo, o más bien dicho, el que la comunidad o la gente cercana nos aporta con la idea de que después nosotros también vamos a retribuir, ¿no? En algún otro momento, en algún otro evento. Y posteriormente, pues, cómo están sentados, perdón, hincados,
en el altar precisamente, ¿no? Se hincan los novios en el altar, ante el altar, con la presencia del huehuete, que los regaña, recrimina, por así decirlo, en cuanto a las cosas malas que pudieran estar haciendo, como una manera de conminarlos a que hagan cosas buenas durante el matrimonio, durante esa relación, si es que se logra dar, ¿no? Bueno, más o menos por ahí va el asunto del video. Yo rescato esos tres elementos, las canastas con el pan, el hecho de que el huehuete y familiares hablen con los novios, y las velas que son parte de la ofrenda, que están en el altar de los novios, ¿no? Bueno, no sé si alguno de los participantes que están, digamos, como invitados, ¿no? Pero, bueno, invitados participantes que estamos aquí dentro de la tertulia, tienen algún comentario, alguna aportación, alguna intervención. También se abren micrófonos para el que quiera participar. Y después hacemos una segunda ronda en donde profundizamos nuevamente. Pero si nos quieren contar sus experiencias, sus conocimientos, lo que tengan en general sobre el tema del huehuete. Igualmente en YouTube, entiendo, los que nos están viendo por YouTube, hay un chat abierto. El compañero Oliver, si no me equivoco, también nos va a apoyar por ahí a seleccionar algunas preguntas o comentarios, si se pueden comentar al aire en algún momento. Pero primeramente de aquí, no sé, por ejemplo, compañera Citlali, maestro Matadamas, que veo que están conectados, Martita, no sé si es Martita Sáenz o qué Marta, Nora, alma de mi tierra, por aquí la veo, no sé si JML es, ¿quién será Juanito? No sé quién sea JML, maestro Pedro Corres, que hace rato nos lo presentaron, maestra Maru, si alguien, por favor, Custilus Alfa, Pablo Benítez, iPhone, si alguien por ahí también quiere comentar, están micrófonos abiertos, por favor, díganos, y con toda confianza, tomen el micrófono y díganos alguna aportación que quisieran. Perdón, en mi caso soy Marta Sáenz, ¿sí? No sé cómo me registré, es que se me borró mi Zoom de mi teléfono y lo tuve que volver a instalar. No sé si me inscribí bien como Marta Sáenz, creo que no. Dice, nada más como Marta, perdón. Dice Estilos Alfa, Martita, pero junto a ti, aquí en mi pantalla, tengo a otra persona que dice Marta con TH. Pero qué bueno, qué bueno que estés y qué gusto saludarte. ¿Quieres aportarnos algo, Martita Sáenz? Me encantaría aportar algo. Apenas vengo aterrizando, dame chance. Está interesantísimo porque para mí es prácticamente algo totalmente nuevo, pero muy interesante y muy enriquecedor. Entonces, quiero escucharlos. Gracias, Frankie. Muchas gracias a ti, Martita. Hola. Hola, ¿sí? Sí, bueno, buenas tardes, maestro Matadamas. Buenas tardes, Frankie. Es un gusto también y es un honor también tenerlo en esta reunión. Se le escucha, maestro. Tiene micrófono. Qué amable, muchas gracias. Pues yo quiero comentar que lo que has comentado hace un momentito es súper interesante. Aunque va variando de acuerdo a las comunidades en el estado. Yo vivo del lado de Etla, San Lorenzo, y este fin de semana precisamente participé a un evento en donde, bueno, aquí se le llama Xibule en lugar de huehuete, y el evento se conoce como amarrada de palabra, que es el compromiso ya de casamiento. Y se participa igualmente con muchos elementos que van a enriquecer esta actividad. Aquí se lleva el tepache, se llevan las velas, se lleva los collares de flores. El Xibule efectivamente también va llevando la palabra. Él va formando el compromiso entre las dos familias. Le explica con toda calma y con todo comedimiento cuáles son los eventos que siguen, ya que ese es el principio apenas para el casamiento que será dentro de algunos meses. Entonces, es muy interesante, creo que a todos nos sirve y nos ayuda a poder entender un poquito este tipo de actividades que a partir de la Guelaguetza, a partir del Tequio, a partir de muchas actividades comunales, se va enriqueciendo y resultan cosas muy interesantes. Muchísimas gracias, Frank. Claro, maestro, gracias a usted.
¿Por casualidad usted tiene conocimiento de la etimología de la palabra que se usa en Etla? Digo, porque aquí en Tlacolula lo que es huehuete es una palabra náhuatl, ¿no? Quizá más tarde el maestro Froilán nos pueda ahondar sobre esto, pero allá esta palabra, ¿cómo dijo? Chicuilo, ¿cómo lo dijo? Chibule. Híjole, qué difícil está por allá. ¿Tiene usted conocimiento que tenga algún significado, alguna etimología? Pues en realidad, yo he tratado de preguntar. En mi pueblo se manejaron las dos lenguas, el zapoteco y el mixteco. Entonces, preguntando con las personas, pues digo mayores, aunque soy persona mayor, pero más grandes que yo, me decían que el término shibule significa el de la palabra dulce, es decir, la persona que sabe hablar para poder convencer. Entonces, eso es lo que conocemos aquí como shibule, el que tiene bonitas palabras, forma fácil de hablar. El de la palabra dulce, yo ignoro si deriva del zapoteco o del mixteco, porque las dos lenguas se hablaron aquí. Excelente, es muy, muy interesante esto también. Entonces, al rato comparamos y contrastamos la palabra shibule, espero haberla dicho bien, con huehuete, que se determina por este lado del valle. ¿A alguien más de los asistentes que quiera tomar la palabra? Con todo gusto. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Norita, alma de mi tierra, un gusto escucharte. Norandrea Valencia, muchísimas gracias al profesor Froilán, al señor Santiago López, por tener la amabilidad de compartir con esta asociación todos sus saberes con respecto al huehuete. Yo tengo conocimiento que en Teotitlán del Valle, el huehuete, aparte de apalabrar las bodas, de especializarse en establecer los términos, las formas, todo esto que conlleva una reunión de dos familias y un casamiento de las dos familias, porque realmente es un casamiento donde no solamente son el marido y la mujer, sino realmente es un engrane de dos familias. Yo tengo conocimiento de que también los huehuetes son quienes van a comunicar a la familia cuando se roban a la novia, cuando todavía no formalizan y llegan a ese punto. Es al huehuete a quien le corresponde ir a dar o la buena o la mala noticia y avisarle a la familia de la novia y decirle: tu hija está en casa de la familia tal, y ellos quieren, él va con esa palabra dulce que mencionaba el profe Matadamas, y con mucho respeto también es quien tiene la forma de llegar con mucho respeto hacia la familia para decirle: quieren venir a hablar con ustedes, quieren venir a contentarlos, porque es otro término que usan mucho, el contentamiento, quieren venir a contentarlos y quieren venir a hablar con ustedes. Mi experiencia con los huehuetes en las bodas en Teotitlán, la verdad es que son gente que, aparte de conocer muy bien su lengua, porque todo el discurso en una boda es en lengua zapoteca, es un discurso muy serio, que por cierto dura muchísimo tiempo. Podemos estar muriendo de hambre en la boda porque ya es hora de que el mole se está recociendo y ya todo el mundo tiene muchísima hambre, pero la verdad es que hay que esperar hasta que el señor termine su discurso con toda la propiedad que él considere que se necesita para que los consorcios hagan mucha conciencia del paso que están dando y realmente que pues son gente de mucha formalidad, de mucho respeto en el pueblo. Una vez más, gracias, y esta es una pequeña aportación con lo que yo sé, un poquito de lo que yo sé con respecto a los huehuetes. Gracias. Muchas gracias a ti, Norita, por la valiosa aportación. Sí, sería bueno también, me imagino, en la investigación que hizo el maestro Froilán,
se topó con esa parte en donde más allá de una petición viene el encontentamiento, creo le dice, ¿no? Encontentamiento. Si es el caso, a lo mejor ahorita nos puede también mencionar un poquito más. Perdón ahí, Frankie. Por favor. Ese es otro momento aquí en mi pueblo. Cuando la muchacha es robada, viene la contentada, efectivamente. Y aquí al que lleva la palabra en la contentada se le llama alcahuete. El alcahuete es el que va a convencer ahora para que sea bien recibido este momento, porque la familia de la novia está súper enojada. No lo va a hacer inmediatamente. Va a tener que hacer 1, 2, 3, hasta 4 visitas hasta que logren pues convencer a la familia de la muchacha a que lo reciba para que les lleve la noticia de que la hija va a estar bien, de que el muchacho es trabajador, que tiene su casa, que etcétera, etcétera, etcétera. Y es entonces empieza la encontentada. Y a partir de ahí ya el proceso para el casamiento es un poco diferente de cuando la muchacha es pedida, que es cuando va el chibul. Creo que ahí se van complementando, son parecidas, pero aquí en mi pueblo son momentos diferentes nada más. Gracias, Frank. Okay, excelente, excelente aportación con el alcahuete. Sería como pues como el que va ahí a tratar de remediar, ¿no? Creo que en el caso de Colula es el mismo huehuete, ¿verdad? El que se encarga. Aunque huehuete rima con alcahuete, pero bueno. ¿Alguien más por ahí, alguna aportación importante que nos quieran hacer? Están micrófonos abiertos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Frankie, buenas por convocar. Eres Marta de aquí de Macuil, que nos vimos ayer. Exactamente, gracias. Oye, sería muy importante, qué bueno que estás conectada, tú que también, así como el profe Robert nos está compartiendo cómo se vive del otro lado, en el valle, del otro lado de Oaxaca, que es el Valle de Etla. Pues bueno, aunque no nos acompañó originalmente el amigo de Teotitlán y nada más mandó el video, pero bueno, tú que eres de Macuilxochitl, un pueblito ahí vecino de Teotitlán, seguramente también tienes cosas que compartirnos acerca del huehuete. Por favor, Martita, ¿cómo se vive el huehuete en Macuilxochitl? Fíjate, Frankie, pareciera eso, pero como tanto tiempo que luego salgo de casa, siempre estoy como que muy fuera de esos eventos, pero fíjate que sí tengo panorama general del huehuete, ¿no? Así como que muy, muy general, de que es la persona muy importante del pueblo en general, muy respetado. Me recuerdo, como tú dices, pocas ocasiones que llegaba yo a caminar los fines de semana, pues bueno, me decían, saluda al Señor, y bueno, y yo decía, ay, pues si apenas ayer también me lo encontré, y adiós, y eres niña, y era como que no te gusta, ¿no? Pero después vas entendiendo de que el huehuete tiene un papel tan importante que merece mucho, mucho respeto, ¿no? Y como que después agarras la onda, como los del pueblo, ¿no? Está esta figura del huehuete, y pues muy marcado en todos estos eventos, en las bodas, en las fiestas patronales, incluso en los problemas del pueblo, es al que se le da en cierto momento pues el micrófono, ¿no? Para que emita su opinión y todo esto, es muy tomado en cuenta hasta en lo, casi casi hasta en lo político, ¿no? Bueno, entonces, en general yo he visto, como dice Nora, en Teotitlán del Valle, en Macuil, en San Juan Guelavía, en Tlacochahuaya, es más o menos igual la función del huehuete, ¿no? En esto de las bodas, en el ir a contentar a las familias, en incluso cuando el matrimonio ya tiene algún problema, ya los papás como que no hayan cómo poder ayudar a los hijos, y pues solicitan el auxilio del huehuete, ¿no? Para que platique con el matrimonio, los incite a resolver sus problemas y a dar algún consejo, ¿no? Entonces considero yo una figura muy, muy, un ícono muy importante dentro del,
de la población. Gracias. Sí, sí, gracias a ti. En el caso de tu comunidad, de ahí Macuilxochitl, ¿es un solo huehuete o hay varios huehuetes y se podría ya estar hablando casi casi de un consejo de ancianos de la comunidad? ¿O cómo es el asunto ahí? ¿O más bien de un consejo de figuras de respeto? ¿O cómo es ahí en Macuilxochitl, Martita, sabes? Fíjate que actualmente, sí, me parece que hay como dos o tres personas que hacen esta función, pero anteriormente, sí, únicamente una persona, te estoy hablando de, ¿qué será?, unos 15, 20 años, era una única persona la que llevaba a cabo esta función y que era tan importante en ese tiempo el reconocerlo, en este ambiente de religiosidad, porque en el momento que hubiese un cambio, el ahuehuete ya es muy grande, tiene problemas de salud, entonces prácticamente el pueblo tiene que saber que va a haber un cambio de ahuehuete y esto se hace reuniendo a las autoridades, al sacerdote, a la gente de la iglesia. Y es totalmente independiente de un consejo de ancianos, como tú dices, también existe, pero es totalmente independiente. Ok, bueno, gracias. Sí, se los pregunto porque, bueno, lo pregunté porque una de las cosas que nos dijo el amigo Eddie de Totitlán es que hoy en día ya no tiene que ser tampoco un anciano, puede ser, digamos, un adulto joven, ¿no? Que más bien sea una figura de respeto, que tenga ética, que tenga valor, que esté reconocido dentro de la comunidad como un personaje con ética y todo esto, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quisiera participar? Nada más para ver eso del Consejo de Ancianos. En mi pueblo se usaba antes, ahora ya no. Sin embargo, el Consejo de Ancianos estaba compuesto solamente por las personas que ya habían pasado por los dos cargos más importantes en el pueblo, que es uno, haber sido fiscal de iglesia, es decir, el personaje más importante en la iglesia, y haber sido presidente municipal. Para poder tener esos cargos, tanto de fiscal como de presidente municipal, para presidente municipal tendría que haber pasado con todos los cargos, desde el mayor hasta el síndico municipal y después presidente. Y en el caso de la iglesia, tenía que haber iniciado desde acólito y ahí topil y todos estos, sacristán y todos estos, hasta llegar a fiscal de la iglesia. Se entendía que esas personas ya habían vivido todas las experiencias que se pueden tener y haber llevado los cargos más importantes de una población, como son las mayordomías. Para ser presidente municipal, el candidato tendría que haber pasado por una de las 5 mayordomías más grandes y más costosas en mi pueblo y haber llevado una buena fiesta. Quería decir que ya era organizado, que ya era serio, que ya podía tener un compromiso más grande. Y a él se le pedía que tomara estos cargos también de ir al convencimiento en los casamientos y todo. Hoy día ya no. Son muy pocas las personas que siguen haciendo esta labor. La persona que lo hizo hace 3 días aquí, en la que me tocó ir, pues no es tan grande, es un compañero que es profe, pero ya fue presidente municipal, y él pues va con esa intención de llevar un protocolo, porque ese es un protocolo bien, bien importante. No es llegar y decir un discurso, no, sino lleva etapas, desde la presentación de la familia que va, la presentación de los muchachos, los compadres, padrinos, cada uno en un punto, y siempre frente a una imagen religiosa. Y después ya viene lo que es la parte de fiesta. Pero si ese protocolo se lleva como una hora o una hora y media para poder llegar al momento de que ya aceptó la familia y es el primer paso para el casamiento. Gracias. Muchas gracias a usted otra vez, profe Matadama, siempre con sus intervenciones que nos amplían. Incluso en este caso geográficamente, ¿no? Aunque sabemos que esta figura, como bien lo dice usted en su primera intervención, quizá con otros nombres, con otros términos, pero a final de cuentas existe prácticamente en todas las comunidades de nuestro estado, quizás en otros estados como Chiapas, se me ocurre,
que quizá también pudiera existir, ¿no? Esta figura. En tal sentido, tenemos la presencia, al menos de que yo sepa, de dos abogados, uno de ellos el licenciado Flaviano, y también pues mi adorada amiga Citlali Ruiz, que anda por ahí, yo sé que es muy inquieta. Y no sé, Citlali, déjame hacerte la pregunta directa, porque creo que eres la adecuada. No sé si sepas que si dentro del derecho consuetudinario, creo que se llama así, la figura del huehuete pudiera estar reconocida, o simplemente es algo social. ¿Tú qué piensas, amiga, en tu experiencia, Citli? ¿Si andas por ahí? ¿O no? ¿O me vas a odiar por meterte en la pregunta? Pero yo sé que eres experta, Citli. Si no, quizá el licenciado Flaviano nos lo puede decir. Citli, ¿estás ahí? A veces le hace... tiene fallas con su micrófono, Frankie. Ok. Quizá el licenciado Flaviano sepa si esto, por ejemplo, puede estar siendo parte. Les digo, ya estamos escuchando que es una figura social, pero que también de repente puede tener hasta un peso político dentro de las comunidades. Entonces, no sé si dentro, le digo, no sé si además estoy correcto en usar el término derecho consuetudinario, o sea, usos y costumbres, si eso también de alguna manera pues tiene un peso legal, constitucional, o cómo decirlo, una figura jurídica en un momento dado. En la materia constitucional no sería, porque es derecho familiar, entonces es derecho civil. Recordemos un poquito, y yo creo que ahí la importancia del huehuete, porque antes de la llegada de los españoles, el huehuete, a través de la lectura de la obra del profesor, yo me di cuenta que el huehuete tenía la figura de lo que hoy conocemos como oficial del registro civil, pero también tenía la figura que ocupaba, que llegó a ocupar el sacerdote. Entonces recordemos que la religión acaparó la parte espiritual y acaparó también la parte jurídica con la llegada de los españoles. Entonces, con las leyes de reforma, Benito Juárez separó las funciones de la iglesia y del Estado. Entonces, la iglesia se quedó con la parte espiritual y la parte jurídica, pues, se lo quedó el gobierno. Entonces, el huehuete lo despojaron y lo dejaron nada más con la parte sociocultural. Entonces, dentro de esa parte sociocultural, yo creo que ahí hay una gran importancia, ya que anteriormente, cuando el matrimonio como institución estaba en las manos de la iglesia, entonces prácticamente el divorcio era imposible, ¿no? Hoy, con las reformas constitucionales y en lo referente a los derechos humanos, hay una garantía que es el libre desarrollo de la personalidad, por lo que se quitan todos los candados para que se disuelva el divorcio. Entonces, el profesor, el señor Wilfrido, habla ahí de que el huehuete es un promotor de la indisolubilidad del matrimonio, es decir, promueve que no haya divorcio, ¿no? Entonces, la familia, con estos cambios jurídicos, pues ha quedado sin soporte, por lo que el divorcio es muy fácil y está muy a la deriva. Pero por eso es que al leer su obra del profesor, yo me di cuenta que es un verdadero contrato cuando las familias se unen. De entrada, cuando las personas que se van a casar, pues lo hacen voluntariamente, pero el contrato se robustece cuando entran los padrinos de matrimonio, que vendrían siendo como los testigos que se representan en el registro civil. Entonces, pero nosotros como abogados, yo realmente no había visto, no lo había conceptuado esa pregunta que tú nos haces ahorita, sino hasta leer la obra. Entonces me di cuenta de la importancia que tiene, porque abre líneas de investigación, sobre todo ahorita
con qué es lo que, por ejemplo, el libro de desarrollo de la personalidad, no digo que está mal, pero también la parte, la costumbre que está, que una de las fuentes de derecho es la costumbre, y cómo esa ingeniería social, le llamo yo, sirve, porque nosotros como abogados, la gente llega a veces al despacho y dice, no, pues yo me quiero divorciar, pero nosotros por la experiencia nos damos cuenta que hay veces que el divorcio ya se ha dado, porque a lo mejor esa persona ya vive con su familia, ya tiene hijos con otra familia, entonces simplemente lo amarra es un papel. Entonces, con la garantía, pues se disuelve ese matrimonio. Pero la mayoría de los casos, y ese es el papel que pretende hacer el DIP, pero yo he visto que en lo que es la cultura zapoteca, los padrinos se acercan, hablan con los novios y a través del diálogo, esa familia, ese vínculo no se rompe. Entonces, yo pienso que es un instrumento son las tradiciones que debemos de conservar porque fortalece la base de la sociedad, que es la familia. Entonces, en materia constitucional no aplica, pero como figura jurídica, como un contrato, dice el Código Civil que el matrimonio es un contrato y un contrato es acuerdo de voluntades, y para diferenciar el contrato que es el matrimonio de otros contratos, dice que es solemne. Entonces, esa solemnidad que le da el huehuete, yo siento que la cultura zapoteca lo ha entendido, lo ha preservado, y siento que es una figura que debe de preservarse. Pero yo como abogado no me había dado cuenta de eso hasta no haber leído la obra, porque yo lo empecé a leer por curiosidad, pero no había conceptualizado de que el huehuete tenía esa figura como antecedente del abogado, tal vez en algunas ocasiones podríamos decir, y por qué no, como nosotros como abogado, nada más a veces seguimos el derecho, pues bueno, de la cultura de los griegos y todo, y no analizamos la riqueza cultural que tenemos como cultura, y como bien lo decía también el profesor, somos una de las culturas milenarias que existen en el mundo. Bueno, perfecto, creo que fue un buen punto el haber dado esta aportación sobre la cuestión, ¿no? La figura social del mismo huehuete, incluso legal, ¿no? Veo un poquito medio jurídico, entonces, sobre todo en la época prehispánica. Aquí ya como guías de turistas también nos resulta muy interesante ver entonces que a lo mejor las mismas figuras legales que hoy pudiéramos estar teniendo, pues también existían, pero pues ahora con estos enfoques. Bien, ¿alguien más, por favor? Veo que somos varios participantes, si alguien más por ahí se anima, antes de que a lo mejor ya el maestro Froilán tome la palabra con más amplitud y nos pudiera, pues no resumir, pero sí de repente dar los aspectos importantes que usted considere, los capítulos importantes, sin que nos spoilee, como dicen ahora los chavos, ¿verdad? Pero que nos dijera, ¿no? ¿Qué hay en el libro que también nos enriquezca todo esto que estamos haciendo? Pero antes de eso, ¿alguien más que quisiera decirnos algo o preguntar también, ¿no? Quizá más que aportar, como decía por ahí Martita Sáenz, no sé, no conozco del tema, denme chance, déjenme escucharlos. Eso estuvo muy, muy, muy bien. Quizá ahora que nos ha escuchado, que ha escuchado a los expertos, también ahora podría hacer alguna pregunta, o cualquier participante, si quiere hacer preguntas. No sé si por ahí Oliver ya tiene algunas preguntas también del público de YouTube que nos pudiera compartir. Si me las quieres mandar al WhatsApp quizá, y ya las vamos viendo, vamos preguntando aquí a los expertos, a los panelistas y entre todos que somos, que estamos haciendo aquí esta tertulia. ¿Y alguien más? ¿Algún comentario, pregunta, aportación? Por favor, micrófonos abiertos. Bueno, en mi opinión, muy, muy casera, porque no estoy empapada, lo dije desde hace un momento,
Yo encuentro esta figura de este viejo, de esta autoridad, le llamo viejo por experiencia, porque es un ser con experiencia, que el ser humano siempre ha respetado y reconocido el valor de la experiencia, el valor de la vejez, el valor del conocimiento que da el tiempo. Y esto da una autoridad, que es un poco lo que escuchaba yo del profe. Al mismo tiempo veo cómo desde aquel entonces, desde tiempos precolombinos, existen esta figura y este reconocimiento a estos seres, que son valores de la sociedad en el momento en el que la sociedad crece y se hace un, vamos a llamarle Homo sapiens más sapiens, ¿sí? Que más acercado a una forma un poco más primitiva. Al contrario, es un ser con mayor conciencia, que está en crecimiento y que se da cuenta que la experiencia, que la fuerza, que el conocimiento viene a través del tiempo y que es un valor de la sociedad importantísima y se ha respetado a través del tiempo. Y es un valor muy, muy importante. Yo estoy casada con una persona del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán, y recuerdo muchas veces la plática de que en el Istmo se roban a la novia y entonces después van a pedir perdón y se hace todo este cuento. Y claro, obviamente es el huehuete o son los padrinos o son estas personas que hablan y que hablan por otra persona que es parte del pueblo, que es un joven y que ha aparentemente cometido un agravio, pero basado en la necesidad de expandir la raza y la sociedad y de crecer las familias y de unirlas. Entonces yo creo que son valores importantísimos que no se deben de perder por ningún motivo. Por ningún motivo se deben de perder. Y probablemente, como dice el licenciado Santiago, esta figura transmuta, ¿verdad? Se pasa a la parte ya occidentalizada como estas personas que serán a lo mejor los abogados, a lo mejor las autoridades que van a tener que conciliar siempre. Siempre la idea es conciliar, recuperar la paz y el entendimiento en la misma sociedad. No sé si estoy dándole vueltas al concepto, quisiera parar ahí, pero desde luego dudas surgen muchísimas. Y más que dudas, ganas de leer ese libro, señor Froilán. A ver si tenemos la oportunidad de hacerlo lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Martita. El profe Froilán tuvo la cortesía de ya darme uno y proporcionar otro al doctor Javier Torres. Por ahí yo creo que le voy a adquirir otro más, con la finalidad, ¿verdad?, de que esté ahí para la asociación, pero también en algún momento tiene que venir la parte comercial, ¿verdad? Vamos a permitir que se meta un gol aquí en esta tertulia, pero es que está justificado y vale muchísimo la pena que más al rato nos comente el profesor en dónde podemos adquirirlo también, ¿verdad? ¿Alguien más por ahí que quiera participar? ¿Con alguna duda, pregunta, comentario, aportación? Por favor, estamos abiertos para esto. Bueno, si no hubiera alguien más, quizá por ahí. Sí, a ver, Nora, por favor. Me parece que existe una diferencia entre el objetivo que persiguen
los huehuetes en los valles centrales, y no estoy muy segura de lo que voy a decir, por ahí me corregirá, y creo que en el Istmo muchas veces he oído que se llevan a las muchachas o se las roban, y después hay un estimado de cuánto tienen que pagarle a la familia porque no van a casarse con la muchacha. O sea, pueden llegar a arreglos económicos aún sin que se vaya a llevar a cabo el matrimonio. Y creo que esa es una gran diferencia entre lo que sucede aquí con los huehuetes y estas personalidades que buscan esta consolidación de, la unión de la familia con otros lugares. No quiero ahondar más porque no conozco más, nada más vino a mi mente esta idea. Sí, gracias, Nora. Bueno, creo que pues es triste, ¿no? Que en todas partes del mundo, incluso, ¿no? Culturas africanas, quizá culturas asiáticas, y obviamente aquí en nuestro país, en nuestro estado, ¿verdad? Se manejan nombres de comunidades en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, que a veces quizás se ha desvirtuado, o quizá a veces gente que no tiene este concepto prehispánico como los que ya estamos viendo, sino que más bien viene con una visión occidental a aprovecharse de algunos vacíos o recovecos, quizás de pronto puedan suceder cosas que como que desvirtúan, ¿no? Pero bueno, aquí en el caso del huehuete en sí, pues parece, o estamos viendo, que más bien es una cosa de reforzamiento de labores, perdón, de los reforzamientos de los valores sociales, familiares, etcétera. Y creo que por ahí el profe Froilán, al ratito que ya le demos ahora sí todo el foro, creo que nos va a hablar también de eso para mostrarnos. Antes de ya darle la palabra al maestro Froilán, y si no va a haber alguna otra participación, pregunta, si la hay, por favor, con toda confianza, díganlo también. Bueno, dos de las personas que leyeron el libro fueron el doctor y amigo Javier Torres y también el licenciado Santiago. Y pues bueno, por ahí, Pedro, si nos pudieras decir qué fue lo más significativo para ti del libro, qué fue lo que más te pudo llamar la atención, algún capítulo o algún momento, algún tema que tú nos quieras resaltar, que tú nos quieras compartir, ya concretamente de la obra del profesor Froilán, obviamente en relación a este tema que estamos teniendo. Sí, comentaba y creo que para mí fue lo más importante. El huehuete hoy está circunscrito a estas funciones, ¿no? Las funciones que tienen que ver con el matrimonio. Pero seguramente las funciones del huehuete fueron mucho más amplias, ¿no? Y por eso en la primera intervención decía que era prácticamente el lenguaje poético que ellos tenían, y el profesor Matadamas mencionaba la palabra dulce, ¿no? Pero por eso es que mencioné a los griegos y a otras culturas que utilizan la poesía para poder dirigirse a los demás. Entonces, creo que fue lo que más me llamó la atención, que hoy el huehuete está restringido, ¿no? a una función muy pequeña, pero seguramente las funciones del huehuete eran mucho más amplias. Desafortunadamente, pues la conquista los fue reduciendo, y también el licenciado Santiago pues ya nos explicó este proceso, ¿no? De la reforma, que también los va limitando, ¿no? También en sus funciones. Y en cuanto el libro decía que es muy importante, creo, pues poder tener en un texto escrito las costumbres, ¿no? Todos los pasos que se tienen que seguir, ¿no? Y creo que eso es lo que antes se hacía de manera oral, ¿no? Siempre se recurría a la gente mayor para que pues se recordase en qué lugar se colocaban los panes, cuántos panes tenían que haber, cuántas velas, en dónde se colocaban en el altar, en dónde se colocaba la estera. Entonces creo que con este legado del profesor Froilán, pues va a estar por escrito, ¿no? Ya todas estas reglas. Y claro, digo, como todo, pues va probablemente sufra cambios,
pero creo que la ventaja, pues, del libro es que reúne todo esto, la gastronomía, la música, que también es importante, las melodías que se tienen que tocar en cada uno de los eventos a los que va a ser sometida la pareja, ¿no? Toda la parafernalia, pues está en el texto, y creo que es de verdad interesante seguirlo paso a paso, aunque claro, ¿no? Lo más bonito es cuando, como mencionaba el profesor Matadamas, pues se tiene la oportunidad de vivirlo, ¿no? Creo que eso es lo mejor, ¿no? Porque pues sí, un texto nos puede dar la idea, pero ya cuando vivimos esas costumbres, cuando podemos participar en ellas, pues eso enriquece o nos hace valorar mucho más este texto. Eso es lo que a mí me llamó la atención, maestro Frankie. Gracias. Gracias, doctor. Licenciado Flaviano Santiago López, ¿qué nos resalta usted de la lectura? ¿Qué nos resalta del libro? ¿Qué nos puede, digamos, compartir como algo que haya sido, bueno, todo el libro debe estar muy interesante, obviamente, o esto lo está, pero que nos resalte usted algo del libro? Por ahí, Martita, tienes tu... Ah, ya lo cerró. Ok, dejo los micrófonos al licenciado, al abogado. Muchas gracias. Pues, realmente yo creo que el profesor pudo simplemente hacer algo complejo en algo simple, pero a la vez extraer lo mejor de eso, ¿no? Es decir, ese libro, esa obra para mí es un epítome, entendiendo epítome como un aguacate, ¿no? Cuando le quitas la cáscara, le quitas la semilla, nada más te queda la pulpa, ¿no? Lo sustancial. Entonces el profesor Froilán pudo hacer esa complejidad que también a veces por la cotidianidad nadie le daba importancia. Entonces, hasta me atrevo a pensar, por ejemplo, esa área del matrimonio es como una cuestión de los abogados, pero realmente nunca captamos la esencia del matrimonio o la figura del huehuete, ¿no? Entonces yo creo que la genialidad está en haber captado la importancia de algo que para todos se nos hacía una simpleza, ¿no? Y pensándolo un poquito más, así como Isaac Newton, que todos vemos caer las cosas, no vemos caer las frutas, vemos, pero nadie se pregunta por qué, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ahí está la genialidad de haber captado eso y haberlo dejado en escrito, ¿no? Y que cualquiera en algún momento, por ejemplo, ahorita que nosotros los abogados queramos estudiar el matrimonio zapoteca, pues ya tenemos un libro, ¿no? Y sale en tema para tesis, ¿no? Entonces, esa es la parte que me quedo, obviamente, también la parte poética, como nos decía aquí Javier Torres, de ir leyendo y que te va despertando las emociones y todo, toda esa parte poética y lo que es el matrimonio, ¿no? Yo creo que la ilusión de todo ser humano. Y pues más que nada agradecer al profesor Froilán por haber contribuido a enriquecer nuestra cultura, a enriquecer y mostrar nuestros valores, como también decían otros participantes. Eso es lo que puedo comentar. Muchísimas gracias, abogado. Ok, si nadie más va a dar alguna intervención, pregunta, aportación, voy a dejar ahora sí ya el micrófono totalmente abierto y pues con el tiempo pues prácticamente libre, ¿verdad? Para el maestro Froilán, que puede ir haciendo como ya un colofón de esta tertulia, de esta reunión, que espero haya sido enriquecedora, ¿sí? Y que, bueno, después de todo lo discutido, pues ahora sí ya podríamos escuchar más profundamente, más detalladamente lo que fue la investigación, lo que es el libro, lo que es el mensaje, el aprendizaje, la esencia. Maestro Froilán, háblenos de el huehuete, por favor.
Muchísimas gracias. En primer lugar, estoy muy agradecido con todos los conceptos que han vertido los guías de turistas, los abogados. Gracias a todos. El huehuete. El huehuete es un nombre muy importante en la sociedad de la comunidad zapoteca. Es un hombre con valores. Es un hombre de respeto. Es un anciano que ha acumulado toda su experiencia para llevar a buen éxito y a buen desarrollo el evento del matrimonio. Es un ejemplo de vida. Tiene que ser, para que sea respetado, tiene que ser un ejemplo de vida. Cuenta con la experiencia suficiente para poder intervenir en los asuntos relativos al matrimonio. Y es un hombre, como decía en un principio, muy importante. El huehuete toma su vida, la entrega, para poder ayudar a consolidar los matrimonios. En la parte introductoria, yo hago mención de que somos una sociedad milenaria, alrededor de 12.000 años. No es por nada de que seamos una de la cultura mesoamericana. Sucede de que si dividimos en tres grandes partes la vida del hombre, la primer tercera parte está en ese proceso de aprendizaje. La segunda y la tercera parte la va a convivir en matrimonio, o va a convivirlo solo, o va a vivir como él guste. Para poder convivir como debe ser, dicen los huehuetes, o dice el huehuete al señor Wilfrido López Cruz, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, y que muy amablemente me facilitó el tiempo, la paciencia, y al cual yo estoy muy agradecido. Bien, entonces, el ser humano, al encauzar su vida, si la tiene para formar un matrimonio, tiene que entrar tanto el hombre como la mujer en una etapa de respeto, en una etapa de consolidación, en una etapa de igualdad, para poder llevar a un éxito y a un feliz término hasta la vejez lo que es la vida matrimonial y el éxito ver a sus hijos culminar también el matrimonio. Este libro tiene una proyección en cuanto social antropológica, y tiene también, si lo queremos observar desde el punto de vista espiritual, lo haremos. Pero si lo queremos aterrizar desde el punto de vista psicológico, ahí también estaremos. Sucede de que se proyecta desde el momento de lo que es la elección del padrino de bautismo. ¿Por qué el padrino de bautismo? Porque tiene que ver las características también, en el libro se hace la cita, ahí nos lo dice el señor Wilfrido, de que tienen que hacer una buena elección para el padrino de bautismo, ya que ese padrino de bautismo va a ir construyendo poco a poco los padrinos, hablamos de los padrinos de velación, que son los padrinos de bautismo en la elección, la forma de llegar a la casa, la forma de pedir que pidan el favor para que sean testigos de ese inicio, de esa vida espiritual, proyectándosela hasta el futuro, hasta el término de la vida. Sucede de que llegando aceptando los compromisos que es en cuanto a llevarlos a bautizar, sigue a su formación de la primera comunión, la confirmación, va guiándolos, va apoyándolos, y ese padrino de bautismo del joven va a llegar a ser el padrino de velación. Entonces, él se encarga también de llevar a efecto todo el proceso de la cuestión del desarrollo de lo que es su boda en el aspecto espiritual. Y no termina ahí, sino sigue, les dan las recomendaciones necesarias hasta la sacada de cadena, y todavía si hubiese problemas en el matrimonio, aún ellos, los dos, solicitan el apoyo para poderle darle dirección a esa vida. Entonces,
Y aquí el punto importante de esta, de este proceso lo va a hacer el huehuete. Debido a que el huehuete tiene toda la plena experiencia y los va encauzando, y aquí algo muy interesante. Cuando como jóvenes preguntamos y decimos, oye, ¿eres casado? O platican también las damas, ¿eres casada? Sí, dice, sí, ¿cómo no? Por las tres leyes. Somos casados por tres leyes. ¿Y cuáles son las tres leyes? Dice, por el civil, por la iglesia, y a veces aplican un término muy chusco o hasta agresivo, ¿no? Y vamos a decir que porque estaban durmiendo o porque una tontería se casaron. Mas no es así. Hablando con el huehuete nos dice, mira, dice, en primer lugar, dice, por la ley de los hombres. ¿Verdad? Vamos a ponerle desde el punto de vista legal, por la ley de los hombres. Y lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, por la ley de la iglesia. Pero no queda ahí. Lo vamos a ver desde el punto de vista social. Porque en ese momento, cuando entra la cuestión del pedimento, entra la aceptación de ambas familias. Porque se van a integrar en un solo núcleo que a la larga va a ser la solidez de ese matrimonio. Por lo tanto, esas son las tres leyes. Por la aceptación de la familia, por la iglesia y por el civil. Ahora ya podemos dar la conceptuación que quisiéramos entender a veces cuando uno no tiene la información necesaria. Dentro de este proceso entra el pedimento de mano. Y en el pedimento de mano aquí en el Valle, y por ahí desafortunadamente no tuvimos la participación de la comunidad de Teotitlán, en ese pedimento de mano, todo es muy ceremonioso, es muy respetable. El huehuete, ya decimos que es una personalidad muy respetable. El huehuete se encarga de hacer los primeros enlaces. En esto se dirige, definitivamente lleva una vela, a la cual pide permiso, les dan la autorización, él da el mensaje a qué es lo que va. Posteriormente regresa y va a comunicarle a la familia cuál fue el resultado que tuvo ahí en cuanto a su misión. A este paso va a seguir lo que es ir por la razón. Significa que ya platicaron, se va al segundo momento, ir por la razón. Cuando se va por la razón, ya empiezan a formalizar la entrada de yerno, o sea, como se dice, novio oficial. Regresan y posteriormente se dan un espacio, un tiempo, para llegar ya con la información que le tienen que comunicar a los padrinos de bautismo, de confirmación, de ambos lados. Y también los padrinos van a hacer por su parte toda una situación social que van a tener invitados a sus familiares. Son tres familias los que son actores en este importante evento. Va a culminar, porque se lleva, aquí entran dos cuestiones, la religiosidad oficial y la religiosidad popular. La religiosidad popular está fundamentada en toda la tradición y costumbres de la comunidad, fundada en la cultura mesoamericana, hablemos de la nación zapoteca. De ahí se deriva todo lo que es la utilización del sahumerio, el petate, todos los signos. Y también se viene a fortalecer con los signos desde el punto de vista de la religiosidad oficial, que es las velas, las flores. De ahí se llega a un feliz término, y llevan sus presentes también. Los presentes se indican en el libro, las cantidades aproximadas. El huehuete no va a exigir, no va a pedir más ni va a pedir menos. El huehuete va a presentar lo que la familia y el novio puede de corazón dar. Ellos le llaman lo que sea su voluntad. Aquí hay un detalle muy interesante que hacía mención uno de nuestros participantes, dice el rapto. Sí se daba el rapto aquí, y quizás se siga dando el rapto.
pero es un rapto acordado. Significa que los dos jóvenes, después de haber tenido una relación de noviazgo, se ponen de acuerdo. Pero ¿cuál es el fin de ponerse de acuerdo en irse en rapto? Es un rapto acordado, no es a la fuerza. Dos cuestiones. La primera la hacen sin llevarse cosas, ropa. La segunda, la novia junta su ropa y ya se va con su maleta y vámonos. Ahí entran los amigos que son los que apoyan para la cuestión del rapto. Estamos hablando de que esto sucedía en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado. Ya con las cuestiones de lo que estamos viendo en la modernidad, ha ido variando. En ese rapto, había una familia, la familia de la novia, que era la que estaba afectada. Más, olvídense, con los hermanos, ¿no? Entonces, el huehuete tenía que ir al convencimiento. Desde luego que ya que se iban al rapto, mandaban un recado para avisar de que estaba en con su novio y que tendrían que mandar al huehuete. También es tan increíble esto que sucedía en el siglo pasado, que no cerraban la cuestión con el rapto, la cuestión, digamos, de la situación sexual, sino era de respeto. Tenían que mandar a avisar para que se aceptaran la presentación, y la finalidad de ese rapto era evitar la entrada de yerno, acortar el plazo de realización del matrimonio, uno. Dos, acortar la cuestión de la derrama económica que tendría que darse para la entrada de yerno, porque en la entrada de yerno se llevan los presentes, se lleva música, se lleva lo que son, degustan de licor, hay ceremonias para la cuestión de licor. Posteriormente a esto, dentro del libro también narramos cómo era ya después de haber solucionado lo del rapto, ya después llegado a un acuerdo. Desde luego que les digo que era tan fuerte que le indicaban que pues es un animal nada más que se lleva, se jala, y además si fuera un animal tiene dueño, ellos decían, que se presenten, no les estamos pidiendo algo, por eso tienen boca para hablar. Dios les dio boca para poder comunicarse y decir sus sentimientos, si ya querían formar una familia, en fin. Entonces el huehuete tenía que ser ahí entra la personalidad del huehuete, porque si el huehuete pasó durante su juventud situaciones similares y fue por rapto, no va a tener la calidad moral para poder negociar esa... Se llama aquí convencimiento. Bien, después del convencimiento, por las dos partes, tanto de la vía normal como la del rapto, se llega a la cuestión de la bendición. Desde luego que hay toda una semana de preparativos que ustedes los van a observar en el libro. Ahí está la semana de preparativos. Está en dos partes. En la segunda parte vamos a ver cómo se va cambiando la situación de los momentos que se vive actualmente, ¿no? Y observamos también la entrega espiritual. Ahorita se busca cómo hacer esa entrega en la iglesia. ¿Cómo se hace esa entrega? Yo platicaba con algunos compañeros que hicieron su respectiva entrada en el templo. Les digo, ¿y de dónde? ¿Cómo se informaron para hacerlo? Que sí, lo realizaron bien. Dice, pues ahorita nos vamos a internet. Ah, dije, pues sí, muy bien. Ya en el libro estamos observando dos cuestiones de entrega de los padres de la novia a los padres del novio. Una en la puerta del templo y la otra en el altar del templo. Para eso el sacerdote ya está enterado con los padrinos cómo van a desarrollar su evento. Bien. En la segunda etapa que es el libro, ya nos vamos acercando a la modernidad. Y también entregamos en el libro lo que es los significados de todos los elementos
que llevan durante la boda. Este trabajo, vuelvo a reiterar, pues yo le agradezco bastante también al, al antropólogo social que nos hizo el grande favor de escribir lo que es el prólogo. Tuve la fortuna de que es un investigador y estaba sobre el mismo tema, que es el doctor Oscar Rubelio Ramos Gómez. Él vino a hacer su investigación, también estuvo en Teotitlán y estuvo aquí en Tlacolula. Aquí hay algo muy interesante que les quiero ser partícipe. Dice, lo que se mentaliza, se realiza. El universo se confabula y nos va poniendo los elementos que uno está deseando para el universo y realizarse. A grandes rasgos, es lo que contiene el libro, y a los cuales yo les agradezco infinitamente todos los conceptos que han vertido. En el estado de Oaxaca se ve la misma situación con diferentes variantes. Ahora, ¿cómo se le dice en zapoteco aquí en Tlacolula? Se le dice Betzgul, significa el hermano mayor. Y le dice Yangnahuac, está el huehuete, que es el huehuete, o sea, el viejo, el que tiene el conocimiento, el que lo sabe, el que puede dirigir. Hace rato hacía mención sobre la cuestión del libro. El libro está al alcance de los bolsillos. Una de las ideas es que llegue al público, que sea digno de entrar en cada uno de los hogares oaxaqueños, que les pueda servir de enlace entre dos generaciones, porque a veces las generaciones dicen, ¿y cómo fue? ¿Y cómo pasó? Este libro creo que les va a permitir que puedan enlazarse. Los jóvenes ahora leérselos a los abuelos disfrutar de ese momento que pasaron cuando vivieron esos momentos que se narra en el libro. El precio económico está en 120 pesos a nivel nacional. Se los va a encontrar en las librerías. Está en las librerías en la ciudad de Oaxaca, en Proveedora y sus sucursales. Está también en Proveedoras Gráficos, en Colón 605. Ahí lo pueden encontrar. En Tlacolula, en las papelerías, en papelerías aquí de Tlacolula y también en el Edén. En el centro parroquial, también ahí lo van a encontrar, en el centro, en el templo, ahí en el católico, ahí lo van a encontrar también. En todos los lugares que ustedes vayan a buscar esta obra, le cuesta 120 pesos. Me da mucho gusto, agradezco la invitación que me hicieron de la Asociación de Guías de Turistas Certificados del Estado de Oaxaca, al doctor Javier Torres, muchísimas gracias, al abogado Flaviano, gracias por leer el libro, el profesor Franklin, muy agradecido, un caluroso saludo a todos los guías, sabemos que es muy importante toda la labor que están haciendo de darle a conocer al mundo lo que Oaxaca tiene. Ahora lo estamos poniendo en un libro, esperemos que sea de su agrado. Eso es lo que les puedo compartir, amigos, amigos guías de turistas y amigos lectores. Tengan, pues, muchas gracias por invitarme. Maestro, Frank. Hombre, pues, muchas gracias. Es un honor, maestro Froilán, también para mí. Como dije al principio, los que llegaron tarde, pues, el profe Froilán y yo coincidimos en algunos proyectos educativos en la comunidad de Tlacolula. Tuve la suerte de coincidir cuando él trabajó en la regiduría de educación, pero sí fue regidor de educación, maestro, ¿sí, verdad? Sí, el regidor de educación. Fui director de vinculación educativa. Me tocó la parte operativa de estar en contacto con los compañeros y con muchísimo gusto. Fue un placer conocerlo a usted y conocer a los compañeros, que claro, ya algunos ya teníamos ese enlace, ¿no? En vinculación educativa estuve en el periodo de doctor. Es parte de la regiduría de educación, ¿no? La vinculación. Exactamente, así es. Así. Sí, sí, y bueno, pues ahí estuvimos y ahora pues que supe de la obra, la compartí, creo que hay que apoyarnos también, ¿verdad? Entre todos y pues más aún que es una obra oaxaqueña, que es una investigación oaxaqueña. No sé si lo tenga ahí, maestro, y de una vez muéstranos ahí la portada para que lo vayamos conociendo. Aquí está. Aquí está el señor Wilfrido y su esposa,
¿Sí? Están arreglando la olla de tepache. Habla también de los fundamentos de la olla de tepache. Ahí está el librito. Es el color guinda porque es la ropa típica de las mujeres tlacolulenses. También tiene las grecas de Yagul, que ya están por extinguirse, lamentablemente. Ahí lo tiene también el abogado. Entonces, este es el libro, El Huehuete. Lo van a encontrar como El Huehuete en las librerías. Ok. Sí, el mío lo tengo en el estudio. Ay, Pedro, vas a hacer que tenga que ir por el mío. A ver, ¿alguien hable algo en lo que voy por el mío? Porque tengo que consumir también, ¿verdad? A ver, ¿alguien hable algo? No, en realidad el libro tiene más mucho de qué recordar, porque sobre todo las bebidas pues están también en varias festividades, y creo que todos hemos de alguna manera pues participado en alguna festividad en Tlacolula, ¿no? Que de por sí pues son muy vistosas estos desfiles también que hay por las calles, ¿no? Las fiestas de la Virgen del Rosario, etcétera. Es una comunidad llena de festividades, de color, ¿no? De luz. Pues muchísimas gracias, profesor, de verdad, es un libro que se disfruta mucho la lectura. Aquí está, aquí lo tengo también. Y seguramente, bueno, sé que el de Pedro, seguramente el de licenciado, está con la dedicatoria además, ¿no? Ahí. Y bueno, también licenciado, está con la dedicatoria. Me imagino que sí. Estoy muy seguro, voy a hacer aquí el compromiso con el profe Froilán. Los que adquieran el libro, pues se pueden poner en contacto con él, o yo les puedo ayudar para que también nos haga favor de escribir ahí algún mensaje, profesor. ¿Verdad? Ya lo estoy comprometido. Con mucho gusto. Pues bueno, no sé, creo que es una manera grata de ir llegando ya a una conclusión, y a menos que alguien tenga todavía alguna intervención. ¿Me permitiría? Sí, por favor. ¿Me permitiría, Frankie? Sí. Por favor, maestro. Muchas gracias. Es súper interesante todo lo que estoy escuchando. Yo no conozco el libro, pero coincide mucho con las regiones de aquí del Valle. En la década de los 90s del siglo pasado, durante el gobierno de Diodoro Carrasco, se sacaba una revista educativa, la tenía el Yepo, que se llamaba Waxyacac, y traía artículos muy interesantes. Entre ellos trae lo que es el casamiento entre los chatinos, que de Juquil hacia adentro, que va a coincidir en muchas cuestiones, aunque para hacer una buena comparación y las similitudes también que puede tener con lo que nos acaba de platicar el autor, entre los chatinos la pareja no se conoce, ¿sí? son totalmente desconocidos, hasta que empieza a participar el chibule o huehuete, como lo queramos llamar, en el convencimiento. Eso es un poco más difícil. Y va a coincidir, por ejemplo, en la cuestión de las velas, solo que ahí las velas no se dejan en el altar, en la casa de la novia, como se hace en Totitlán, sino que se van a colocar en diferentes lugares del pueblo, en el campo donde se cultiva, en la casa, en la piedra donde toca más fuerte el sol, junto a la iglesia, etcétera, etcétera, porque es la luz que se va de la casa. Y la primera reunión que tiene el huehuete con los papás de la muchacha, pues es terrible, porque el papá no lo recibe. Le dice que no, que si el muchacho ya está muy bien y es muy trabajador y todo, su hija no. Su hija es una floja y no sabe cocinar, la pone de lo peor. Pero cuando se retira el huehuete, el papá le dice a la mujer: te equivocaste, te atontaste, y ya vieron a tu hija, ahora se tiene que casar. Así que empieza a enseñarle sus labores, porque ya pronto van a regresar de nuevo. Total que se hacen como unas 6 o 7 visitas, y hasta que la muchacha ya está lista, y entonces se hace el primer acercamiento, que es la amarrada de palabra, en donde ya se reúnen las familias. Y la primera experiencia de esos muchachos es irse al cerro a vivir solos un mes.
para que se vayan conociendo, para que la muchacha se pueda arrepentir, el hombre se pueda arrepentir, si es que así sucede. Pero es bastante interesante. Voy a buscar por allá entre mi ratonera, ojalá pueda encontrar esa revista donde viene ese proceso de casamiento, ojalá lo pueda fotocopiar y lo propongo, si lo encuentro, espero encontrarlo, para llevarlo a la asociación y que lo podamos conocer todos, para poder tener pues una parte complementaria de este libro tan interesante. Ojalá pudiéramos tener todos los dos trabajos, porque de verdad que vale la pena conocer esas cuestiones prehispánicas que se siguen conservando en muchas de las regiones de nuestro estado. Para mí que sería algo enriquecedor. Muchas gracias, Branca. Muchas gracias a usted, profe Matadamas. Alguien está hablando, perdón. Pregunta. Gracias, profesor Matadamas. Siempre ilustrándonos. Yo quisiera preguntar, en Teotitlán se llevan alrededor de 60 velas a una pedida de novia. ¿Es lo mismo en Tlacolula? ¿También llevan esa cantidad? Y la carga, ¿no? Que el novio tiene que llegar con una carga de leña, cargando la carga de leña, mostrando que él tiene la fortaleza o que con su trabajo va a poder mantener a esa familia. Y luego también la coincidencia, estaba yo buscando mis apuntes y llevan, por ejemplo, 100 panes de yema, 50 de marquesote, 100 de resobado, 500 naranjas, 50 piñas. Todo coincide en que todo es entre 50 y 100 en todas las cantidades de lo que ellos llevan. Y otra cosa que llevan es una escoba para barrer la casa de la novia. ¿Tiene algún significado? ¿Llevan lo mismo en Tlacolula? Gracias, Dorita. ¿Nos podría contestar, profe Froilán? Sí. Mire, en relación a las cantidades, varía. No hay una norma de cierta cantidad, porque se comenta de que el huehuete platica con los familiares del novio y va a ofrecer lo que pueda dar. Estamos hablando en cuanto al marquesote, estamos hablando de una libra, son 8 marquesotes. Entonces tiene que ser 2 libras, 3 libras, y de ahí va a depender los panes de cazuela, lo que sí van a llevar guajolotes. Ahora, sí hay una similitud debido a que es una comunidad zapoteca. ¿Y en dónde se funda? En la cultura náhuatl. Por ejemplo, llevan el hacha, porque el hacha anteriormente era un signo de que ya puede trabajar. Llevan también la escoba, llevan también su tercio de leña. Y de ahí entran en la entrada de yerno. Después de haber cerrado lo que es el compromiso, se van a una etapa de servicio. Estamos hablando del siglo pasado. Ahorita ya ha ido evolucionando, pero se van a una etapa de que es de servicio. ¿Y cuál era el sueldo del yerno? Era 2 o 3 jabones para que lave su ropa. No había una paga así económica, sino nada más era la cuestión de los jabones. Aquí lo que tiene mucho valor es la etapa de servicio, entre 8, 10, 9, 12 meses de servicio, que era ir a limpiar la casa, a barrer, llenar las piletas, porque antes eran de piedra, llenarlas de agua para los animales, ir a tirar la basura, ir por leña. Ese era el servicio de la entrada de yerno. Hay una gran similitud ahorita. ¿Qué está sucediendo con la cuestión cuando entra la economía y entran ingresos del extranjero? Cuando entran esos ingresos, se empieza a dar un volumen mayor en cuanto a los presentes que dan en las comunidades. Eso lo observamos en todas las comunidades. O sea, lo que nos está diciendo es que el dinero de los migrantes es lo que está pudiendo patrocinar tantas velas y todo esto, o sea, el Western Union y todo,
patrocinando. Así es. Un detalle, en relación a las velas, me hizo una pregunta, sí, hay que puntualizar. Primero, cuando el huehuete se presenta, lleva una sola vela para entrar a la, es como el permiso o la luz de Cristo para entrar a las casas. Les permiten, lo prenden, platican, se van. Y a la entrada de Yerno, entonces sí llevan una vela de concha. Ahora, ¿por qué el nombre de concha? Yo he estado observando y estuve investigando de que las conchas eran ornamentos muy codiciados, ya que no se dan en la cuestión de más que en las costas, no se dan en los valles. Y también en el ejército mexica eran las condecoraciones que se les tenía que dar a los militares o a quienes capturaban más esclavos. Entonces, de ahí hay una deducción, el valor que le daban a esa vela, una vela ornamental. Dentro del libro van a encontrar unas ilustraciones también que hace mi hijo, Froilán Pérez Vargas, hace unas ilustraciones que les va a dar más o menos una idea de qué es de lo que hablamos ya en la cuestión narrativa. Gracias. Sí, claro, muchísimas gracias a usted nuevamente. Gracias, profesor Froilán. Y una pregunta para el profe Matadamas. ¿También esto de las velas se da en su pueblo, profe? Bueno, no tantas, ¿eh? No tantas, pero sí se llevan velas, pero se colocan todas en el altar. Y los presentes, pues se lleva, por ejemplo, esta primera reunión que hubo el domingo, se lleva un presente para la casa, es para todos, no en particular, y no la cantidad que se lleva en Teotitlán, por supuesto, ahí es enorme, ¿no? Aquí se lleva el pan, se lleva el chocolate, se llevan refrescos, cervezas, el mezcalito, que no puede faltar, se llevan los rosarios de bugambilia, y se lleva la hierba esta olorosa para el día siguiente, ese fue el nombre, y es una convivencia común. Ya cuando es la boda, entonces se llevan guajolotes. Los guajolotes se les pone un cigarro en la nariz, en el pico, no sé ni para qué. Y los bailan, y es para cada uno de los padrinos y para los papás. Y bueno, hay una serie de coincidencias, pero no a tal grado. Mi pueblo sigue siendo de usos y costumbres. Se conservan muchas de esas todavía, pero no al grado de los pueblos de Tlacolula, ¿no? Mis respetos para allá, ahí es mucho. Gracias. Oiga, profe, aprovechando la pregunta, ¿las velas que llevan en San Lorenzo, Cacautepec, son también del mismo estilo? ¿Están igual de adornadas como las de Teotitlán del Valle o el Valle de Tlacolula en general? No. ¿Qué más quisiéramos, no? Pero no, ahí la vela es la común. Hay dos, tres personas que todavía las labran, le llaman ellos, no sé por qué, vamos a labrar la vela. Y la más grande que se conoce es el cirio, el cirio pascual, nomás llevan uno. Las demás son velas así, de un color miel, muy pocas blancas, pero las mayores son de color miel, que se van a entregar a los padrinos y a las personas más importantes de la familia. Gracias, profesor Matadamas. Muchas gracias. Sí, es increíble cómo nuestros paisanos están haciendo sobrevivir estas costumbres. Es un muy buen dato. Otro de los elementos que yo creo que es bien importante y coincidente con esta época prehispánica es el incienso, el copal, que no debe de faltar, es algo elemental. Uno se puede ahogar en copal adentro de las casas estas que tienen el altar siempre al lado izquierdo, me parece que es en Teotitlán, no sé si también en Tlacolula sea del lado izquierdo el altar. ¿Por qué el altar siempre de ese lado? Perdón, en mi pueblo es por la cuestión religiosa de las iglesias. Están viendo hacia el este siempre, al lugar donde vino la religión, donde se llega
Ahí está, los lugares santos. Gracias. Muy bien. Bueno, pues importantísimas todas las aportaciones. Creo que hemos sido afortunados con la presencia de varias personalidades. Aquí, doctor Pedro, aprovecho para mencionarle, nos decía el profe Froilán, si él a su vez en otras tertulias que organice la Asociación de Guías puede ser invitado. Yo pienso que por supuesto que estaremos muy honrados en que él participe en nuestras tertulias con otros temas y que él también, que también nuestra asociación pueda aportarle a él, y seguramente él también, el licenciado Santiago podrá aportar muy seguramente, y quizás sea una participación enriquecedora de las tertulias que estaremos reiniciando ya en próximas fechas, doctor, por parte de la Asociación de Guías. Sí, claro, con mucho gusto. Yo creo que sí hemos sido muy afortunados esta noche. Recibimos, nos alimentamos, ¿no?, culturalmente, todos los que participamos. La verdad, los trabajos han sido muy, muy ricos. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a los compañeros, en especial al profesor Froilán, Liceo Santiago, ¿no?, el compañero Frankie, todos, ¿no? Creo, muchas gracias, creo que nos aportó muchísimo todo esto, y sobre todo porque decía, ¿no?, creo que es el momento de poder retomar muchos de los temas prehispánicos de una manera distinta, ¿no?, con una mirada diferente, ¿no? Esta mañana en Monte Albán comentaba con unas personas precisamente que si queremos hablar de X tema, pues en el caso de la cultura occidental, pues por ejemplo, si buscásemos, le decía, a hablar de geometría o de matemáticas, pues podemos recurrir a Euclides, podemos recurrir a hay muchos textos, ¿no? En el caso, desafortunadamente, de Mesoamérica, pues no se ha llegado todavía a formar todos esos conocimientos, a ponerlos en textos donde se pueda abrevar, ¿no? Pero ahí están los conocimientos, es lo mismo que Grecia, es lo mismo que otros sitios, ¿no? O sea, también, también hay mucha información, hay mucho conocimiento, y por eso es que decía que es importante estos aportes como el que nos brinda hoy el profesor Froilán. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Frankie. Es todo mi comentario. Claro, pues ahí está entonces, y compañeros de la asociación, vamos a estar colaborando no solamente para tertulias, quizá proyectos educativos que por ahí el profe Froilán sepa en Tlacolula, y que nos podamos sumar como asociación. Pues una de las finalidades como asociación también es esa. Y también pues se le va a estar compartiendo los vínculos a ambos, al profe, al licenciado también, los vínculos para que también nos acompañen en siguientes oportunidades con diferentes temas, y también, repito, con diferentes proyectos en presencial cuando ya se pueda también, ¿verdad? Algunos proyectos, repito, educativos, de turismo, de lo que sea, en Tlacolula, en diferentes partes, en San Lorenzo, Cacautepec. Profe Matadamas, muchísimas gracias también por todas sus aportaciones, intervenciones. Coincidimos siempre en que pues también son muy valiosas, y sobre todo en este tema fue muy interesante ver el contraste con el Valle de Etla y el Valle de Tlacolula, con muchas similitudes, pero también con sus propios estilos, ¿verdad? Pues bueno, no sé si hay alguna otra final aportación, quizá por ahí, doctor Pedro, puedas al final cerrar un poquito. Hola. Sí, perdón, ¿quién me va a hablar? Hola. Alejandro. Leiva, hola, saludos. Hola, ¿qué tal? Pues gracias al profe Froilán por su aportación, y Frankie por hacernos este enlace. Y bueno, en esta parte, pues bueno, de los detalles de Tlacolula, pues no conozco tanto. Sin embargo, pues una comunidad a la que hemos estado muy cercanos, pues Tlacolula del Valle, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de algunos de participar en diferentes eventos y tener un poco de más diálogo con las familias de Teotitlán. Y bueno, esta parte de la incontentada, ¿no? Que es cuando después del rapto se va a pedir, se va a incontentar a los
papás de la novia. Y bueno, en estas encontentadas, pues hay ocasiones que no son aceptadas por los padres de la novia, porque también las ofrendas que se llevan, pues es una garantía económica para la, digamos, para las condiciones futuras de vida de la pareja. Entonces, si la ofrenda que se lleva, aunque se dice pues lo que sea su voluntad, pero si es una ofrenda pequeña que no satisface los requerimientos de la familia de la novia, pues simplemente no es aceptada y entonces se tiene que organizar una nueva reunión y aumentar los presentes. Entonces, esto creo que también no se había tocado, ¿no? De que pueden ser rechazadas estas encontentadas. Y por otro lado, el hecho de la concha, recordemos que en la cosmogonía prehispánica, pues la tierra en algún tiempo estuvo cubierta totalmente de agua. Entonces, de ahí que muchos pueblos mesoamericanos consideran el origen de la vida en el agua, ¿no? En el mar. Y los pueblos mayas, por ejemplo, los pueblos costeros, tenían una gran, digamos, un gran uso y un gran aprecio de las conchas, de las caracolas, porque estaban ligadas al origen de la vida. Y quizás, si esto, pues, aunque Mesoamérica no era un territorio social y políticamente homogéneo, sí tenía ciertos rasgos culturales de homogeneidad, ¿no? Es decir, esta Mesoamérica, ¿no? Que no era México, sino que era Mesoamérica, y que ya después el proceso hispano nos congrega en un territorio compartido que conoceremos primero como Nueva España y después como México. Entonces, hay una interrelación cultural, ¿no? Como la hubo en Europa, como los pueblos del norte de África, donde algunas Asia Menor, ¿no? Hacia el Lejano Oriente, donde esos territorios geográficamente compartían muchas formas tradicionales de vida. Es posible que esa influencia haya llegado hacia el centro de México, que haya llegado hacia aquí, identificando las conchas como parte del origen de la vida, como parte del origen de la existencia. Y pues bueno, muchísimas gracias por la colaboración y bueno, esperemos tenerlo en otras ocasiones. Ok, pues sí, muchísimas gracias entonces a todos. Creo que son todas las participaciones. Gracias, profesor Froilán, abogado Flaviano Santiago López y profesor Froilán Pérez López, doctor Pedro Javier Torres Hernández, profe Matadamas, Norita, Martita, Citlali, que no pudo hablar, pero por ahí vimos que estaba, Alejandro Leiva, y por ahí licenciados Pedro Corres. Ya se fue la otra compañerita que llegó también hace rato, Peña, creo que se apellidaba. Pero bueno, Pablo Benítez, por ahí los que logro identificar. Luis Leonardo Herrera Mota. Y gracias a Oliver Pérez, que estuvo detrás de cámaras, digamos, en toda la parte técnica. Después, por ahí nos va a compartir seguramente el vínculo por el vínculo que quedó grabado en YouTube y que se transmitirá por el Tlacolulense. Página de Facebook también. Les compartiré los vínculos por WhatsApp para que sigamos también el trabajo del profe Froilán y podamos volver a tener o a ver esta tertulia, esta reunión a través de esos canales de YouTube. Si no hay otra cosa, Pedro, ¿algún otro mensaje final? Muchas gracias a todos. Yo creo que muy rico, como decía, y pues nos despedimos y muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Platicamos. Bye. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Sí, claro.